melhor pra você. Tortuga Veloz, venha ver. Tortuga Veloz, venha ver. Vamos viajar com você. Vamos viajar com você. Transporte e Turismo, Tortuga Veloz. Saídas para a fronteira Bolívia, segunda, quarta e sexta. E voltando de fronteira a São Paulo, quarta, sexta e domingo. Telefone 119-9958-2516. Endereço Oficina Central, Rua Marajó, 108, Brás, São Paulo. Cooperativa de Transporte e Turismo, Tortuga Veloz. Tio Isaac. Dios está contigo. Y nosotros también. Hey, quiero seguir sabiendo que con música, alabanzas, palabras justas que cambian tu vida. Jesucristo te bendice con su palabra y esta señal te lleva luz ante tanta oscuridad. Escucha. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Escucha. Nada es imposible para Dios. Alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. ¿Quieres reparar tu casa? ¿Estás con problemas y necesitas un albañil boliviano de confianza? Le hablamos de Orliflex. Orliflex es de confianza y ágil. Realizamos reparos en general, como albañilería, techado, canaletas, pisos, enacanaciones eléctricas, divisores, pintura, cerrajería, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad, cercas eléctricas. También montamos mesas de corte para ti. Si un albañil de confianza buscas, Don Orlando es la solución. Siempre vaya recomendado por el programa de Don Isaac y le hará un descuento especial. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp 968-305848. Busque por Don Orlando Orliflex, una empresa boliviana para bolivianos. ¿Necesitas cambiar los muebles de tu casa? No te preocupes, Mueblería Don Miguel te los cambia. Ofrecemos muebles nuevos y usados como colchones, catres, caderas, mesas, armario para cocina, dormitorios, salas, escritorios y mucho más. A la hora de cambiar tu oficina o llegó más funcionarios, venga rápido para comprar tus armarios que necesitas. Estamos en la avenida Celso García, 1355, o escríbanos al WhatsApp 940-1744-76. Mueblería Día de Don Miguel. Estamos 12 años en el mercado boliviano ayudándote a mejorar tu oficina y tu casa. Hacemos entregas a domicilio. Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa? A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, ellos tienen derecho a la recreación en un ambiente saludable que les permita desarrollarse plenamente. Vivir en una zona de guerra no solo dificulta su educación, sino que viola gran parte de sus derechos fundamentales, complicando incluso su acceso a servicios de salud. Los niños primero. Es un mensaje de Grupo Carlos Unterstein Comunicación. Buenas tardes, señor. He venido por el aviso para el empleo. Oye, ¿no sabes leer? Tú no mides 1,70 m, ni tienes buena presencia. Aquí no aceptamos chicas como tú. ¿Y qué tiene que ver la talla con este empleo? Me voy a quejar. Voy a denunciarlos a la Dirección Regional de Trabajo. Existen sanciones a las empresas que exijan requisitos que no tienen que ver con la capacidad de los postulantes. La discriminación es un delito. ¡Denúncialo! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam.
¡Atención, comunidad boliviana! ¿Quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas? ¡Aquí está la solución! ¡Fortaleza Máquinas! ¡Sí, señor! Fortaleza Máquinas te ofrece máquinas retas, overlook, interlook, galonera y máquinas electrónicas, direct drive. Ahora con Fortaleza Máquinas no necesitas muchos papeleos. Fortaleza Máquinas te da a un precio económico para ti. Estamos en la Rúa, São Caetano, NRO 467, Barrio de Luz, São Paulo. Llámenos al 3313-3343 o escríbanos al WhatsApp 958-814819. Si de máquinas de costura necesita, esta es la solución. Puedes comprar a parcelado. No te olvides, Fortaleza Máquinas, trabajando durante más de 15 años con la colectividad boliviana acá en São Paulo. Si usted va con el nombre del programa de Don Isaac, le haremos un descuento especial. Fortaleza Máquinas, innovando y haciendo crecer su empresa, dando lo mejor de la tecnología en máquinas. Fortaleza Máquinas, una empresa brasilera al servicio de los bolivianos. Prepárate, Iglesia Despierta, tú que duermes, el tiempo se acerca. Acá inicia el programa, porque nada es imposible para Dios, preparando a la iglesia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Porque nada es imposible para Dios. Con noticias. En Israel y la ciudad de Haifa siguen siendo el blanco de cientos de proyectiles lanzados por el grupo militante Hamas. En México hasta el 2 de noviembre se contabilizaron 9.375 casos de chikungunya, pero en Centroamérica hubo casi 200.000 casos, incluidas 7 muertes. En este momento son las 9:27, está sonando la alerta sísmica. Alabanzas. Si te encuentras triste hoy, busca nuestro Salvador. Allá en el cielo hablaré con Jesús, en la casa de mi Padre, con ropa blanca y yo. No creas a los predicadores ladrones y mentirosos que te dicen que vienen años de prosperidad y bendición. La Biblia dice que vienen años de juicio, pero para la iglesia vienen años de gozo en la cena de las bodas del Cordero. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Estos son principios de dolores. Marcos 13:8. Porque nada es imposible para Dios. Con el hermano Isaac Alcón y hermana Eliana, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Bienvenidos. Bienvenidos. Não sei mais pra onde ir, já que eu me atrasei. Acorda, Pedrinho, o busão tá saindo. Tortuga veloz pra Bolívia tá indo. Sei que dá pra você e cê vai ver que na Tortuga tem qualidade. De segunda, quarta e sexta-feira pode contar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola na hora com Tortuga veloz viajar. Viaje com Tortuga veloz. Viagens a cada segunda, quarta e sexta para a fronteira da Bolívia. Ligue para o Isaac e agende a sua viagem agora mesmo. 999-58-2516. Todo lo que se mueve adora a Dios. Hasta los montes, los ríos. Escúchanos por www.radiolavozdeguaki.com. Una radio a nivel internacional llevando el evangelio a toda la humanidad. Demos gracias al Señor.
gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? Demos gracias a Dios, a nuestro Señor, como las aves, como los ríos, como las flores. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Demos buen día, buen día. ¿Cómo están, querida audiencia? Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Hoy sexta-feira, 22 de julio, señores. Revisa que la tuya en la cata, como una cambisa, un tasiñán, y Dios asquer, una gacho, la falta, un sasina. Ayo, como una tata, como una casa, vuelta, adaptaba. Hichuro, sacrauro, safagaya. ¿Cómo están, mis amigos? Simenaya, Casanque, Guayalapune, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya están conectaditos. Saludos desde Tiahuanaco, dice, ¿cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Mario nos dice, hola, buen día, don Isa, llegué por fin, ya es viernes, mañana es sábado. Obviamente que mañana es sábado, pues, hermano. Hermana que me escuchas, ¿por qué estás triste? ¡Alégrate! ¡Alégrate porque servimos a un Dios vivo! ¡Estoy contento porque soy de Cristo! ¡Estoy contento porque soy de Cristo! ¡Estoy contento! Porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. No soy del mundo porque soy de Cristo. No soy del mundo porque soy de Cristo. No soy del mundo porque soy de Cristo. Canto alegre porque soy de Cristo. Yo canto alegre porque soy de Cristo. Yo canto alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy al cielo porque soy de Cristo, yo voy al cielo porque soy de Cristo, yo voy al cielo porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo, aleluya, gloria a Dios, hermano, hermanito, tú también canta a Dios.
embargo, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Ropa blanca vestida en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. Ropa blanca vestida en casa de mi Dios. Qué feliz seré. Una corona llevaré en casa de mi Dios. En casa de mi Dios, en casa de mi Dios, una corona llevaré en casa de mi Dios. ¡Qué feliz seré! Calles de oro andaré en casa de mi Dios. Bueno, mis amigos, así de esa manera, a las 8:31. Hoy es esta feria 22 de julio, señores. Como el tiempo pasa como si nada, ¿no? Bienvenido a todos nuestros amigos que están conectaditos, bueno, como siempre, ¿ah? ¡Canta, hermanito! ¡Canta a Dios! Ropa blanca vestiré, una corona llevaré. Andrea Chavarría dice, buen día, Don Isra, ama Yuya, ama aquella Masúa, saludo an chico, dice. ¿Cómo saludo an chico? Sopa blanca vestiré. Marcela nos dice, hola tío, buen día, de saludos a mis padrinos Rodrigo y Susana, que están escuchando en Cangaiba, que los extraño mucho. Pero si la extrañas, anda, pues visitarle este fin de semana, que... Llévalo un refresquito Coca-Cola y alguito más ahí, padrino, he venido a visitarte, así por lo menos, ¿no? Buen día, Don Isadi, saludos desde Vila Silda, full sintonía, dice, muy obrigado, ¿eh? Una corona llévate en casa de mi Dios, qué feliz. Bueno, mis amigos, bueno, los que desean compartillar a los grupos, bueno, puede compartillar si es que desea, ¿ya? En casa de mi Dios. Mientras tanto, bueno, de esa manera vamos iniciando la programación de la radio, señores, a todos nuestros amigos que están conectaditos. Buen día, tío. Saludos, dice Isel. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Bienvenidos a todos nuestros amigos que están en la live. Que Dios me los bendiga mucho. Estamos por YouTube, estamos por la Tuning, ¿no? Estamos por la Tuning. Si en tu celular no tienes muchos megas y quieres escuchar el programa, puedes sintonizarnos a través de la Tuning. Descarga el aplicativo Tuning y busca como Radio Guaqui, San Pablo, Brasil. Y en las redes sociales estamos por Facebook, ¿no? Vladimir Torres nos dice, buen día, Don Isar, saludos a Don Carlos, a Doña Cris y uno de tus paisanos de Jesús de Machaca, Corpa, ¿no? Bueno, saludos allá por Jesús de Machaca, sector Corpa, claro, conozco, ¿ah? De acá a poquito vamos a estar informando dos informaciones de allá de frontera, señor, ¿ya? Eres luz que irradiaste, solo con tu verdad, solo con tu verdad. Y cayendo... Vamos por acá, nos dice, buen día, Don Isaya, está excelente el programa, bendiciones. A partir de hoy voy a empezar a vender mis errores, porque alguien me dijo que los errores se pagan muy caro.
Pero así salgo pobre. Pero ¿a cuánto siempre vas a vender tus errores? Yo creo que no, no te van a pagar, hermano.
Bueno, mis amigos, bueno, así de esa manera, a las 8:41, señores. Bueno, así de esa manera, señores, vamos aprovechando, como siempre, saliendo hacia adelante a las 8:41. Hernán Ayavire nos dice, saludos a la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no me equivoco, es de Chile, ¿no? Un fuerte abrazo allá por Chile, que a todos nuestros hermanos bolivianos que están, pucha, batallando, luchando, siguiendo hacia adelante, ¿ah? Sebastián Incapoma nos dice, buen día, don Isaac, ¿qué tal? Excelente programa, dale con más fuerza, mandar saludos a todos los incapones. Incapomas, ¿no? De aquí, de Franco da Rocha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rogelio Rosas, ¿cómo está, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¿Qué ha pasado, Rogelio? Cuéntame. Avísame, le voy a ir a pegar. ¿Qué se llama, hermano? Ariel Jimeno nos dice, buen día, don Isaac, saludos desde Corinthians y Taquera, siempre en sintonía de su programa. Paola Yanaína, ya en sintonía, buen día, Paola, ¿todo bien? A ver, fala para nois, ¿qué producto llegó ontem, no? ¿Qué producto llegó? Pesó está preguntando, ¿qué producto llegó? Lana Rua Marachó, Santo Oito Brás, ¿no? Fernando Quibe nos dice, buen día, pastor. Pastor, ¿por qué me dice pastor? Dígame, hermano, don Isaac, ¿ya? Lo escucho desde Itacuá, Jardín Nicia. ¿Cómo están? ¿Qué tal allá por Jardín Nicia? Víctor Apaza, Isaac, Papaco, dice. Oh, gracias por decirme Papaco, hermano, ¿ah? Muy obrigado, caramba, cómo me alientas, cómo me levantas, oye. Dana Vargas nos dice, hola, buen día, don Isaac, saludos desde Confecciones, Alessandro, desde Peña, como siempre, escuchando, ¿qué tal? Esa oficina es antigua, ¿no? Mario Filmaciones, don Isaac, yo quiero preguntarte, dice, ¿no? De los pilas, ¿no, hermano? No. Medio diferente, hoy día te has despertado. ¿Qué ha pasado, Mario Filmaciones? ¿Ah? Parece que te has caído de la cama, hermano, ¿ah? Porque diferente estás hoy día, tu comportamiento, tu forma de escribir está diferente, hermano. Como siempre, saludando a sus amigos nomás y a sus cositas nomás, dice, ¿no? Guido Fernández, pero tienes que mandar, pues, saludo bien, tienes que escribir biencito. Don Isaac, buen día, ¿cómo estás? Sí, pues, así vamos a entenderlo, ¿no? Para ti, mi Dios. Caramba, por eso, ¿no? A veces... Espero que sea la última vez, Guido Fernández, ¿ya? Desde mañana, a partir de mañana, ya tienes que cambiar, ¿ya? Cambia esa mentalidad, hermano. Edwin Coca dice, hola, buen día, don Isaac, saludos desde Santa Cruz, extraño la feyoada, dice, ¿no? Esa es mentira, ¿cómo vas a extrañar la feyoada, no? Difícil. Otra cosa es que extrañas la calor y la costura, por si acaso, mi hermano. Sixto Guaypano dice, buen día, don Isaac, saludos desde Barueri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, don Isaac. Saludos. Te escuchamos acá en la oficina Cambiando Vidas. Ah, Cambiando Vidas. ¿Dónde estará mi amiga, che, de Cambiando Vidas? ¿Cómo se llamaba? Ahí está saludando Aida Santos. No, pero tenía una amiga. ¿Qué se llama, che? Era fiel oyente. Era de la oficina Cambiando Vidas. No sé si seguirá ahí o es que ya se fue, ¿no? Saludos allá por Santo Amaro, dice Froilán Huanca, ¿qué tal?
Edwin Limachi nos dice: buen día, don Isa, saludos desde Guarullo, bendiciones. Bel, desde Bela Vista, dice, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Beatriz Valero nos dice: hola, buen día, don Isa, la escuchamos acá por Itacuacetuba, Jardín Carolina, dice. Hola, tío, estás guapo. ¿Qué pasa, Albert Sanabria? ¿Qué pasa con vos, hermano? Últimamente los jóvenes ya se están enamorando de otro hombre. Che, caramba, me han puesto nervioso aquí hoy. Consuelo Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Consuelo, te vas a apurar, por favor, en el servicio. Me han dicho que estás muy atrasada. Así que apúrate, ¿eh? Juanito Morales dice: por eso Bolivia perdió su mar, bon germán. Pero Bolivia tiene su mar, hermano. Muchos dicen: Bolivia no tiene mar, recuperemos nuestro mar. Muchos cantamos, ¿sí o no? Pero Bolivia tiene su mar, por si acaso. Ya tenemos 5 kilómetros de mar. Bolivia tiene su mar, hermano, en el Océano Pacífico. Pero como bolivianos no lo tomamos en cuenta, ¿sí o no? Para toda la iglesia, Dios de la profecía. Rosemary Yusco dice: hola, buen día, don Isaac. Saludos a la oficina. Sin tsunami no hay avance. Bolivia. ¿Cómo? O sea, tsunami que mezclan servicios, donde sea lo botan, así trabajan. ¿Cómo es eso? ¡Ah! José Furquín, buen día. Aquí usted, Gaúcho. ¡Oh, Gaúcho! Buen día, mano. ¿Todo bien? Ahí se Gaúcho está en la sintonía de radio, lá no. ¿Cómo se llama? Valle de Agua Azul, ¿eh? Perto do Vale das Orquídeas. La certeza. Muito obrigado, se Gaúcho. La convicción de lo que no se ve. Porque fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bueno, así de esa manera, eso, sexta-feira, 22 de julio, señores, las 8:48. Vamos arrancando de esa manera, señores, con buenas vibraciones, ¿ah? Busca a Cristo. Mientras tengas tiempo, busca a Cristo. Tito Heredia, ¿cómo está, hermano? Claro, pues, mandando saludos a sus amigos nomás, dice, ¿no? Pero te estoy mandando salud. ¿Qué más quieres hoy, Tito? Pucha, vos sí que te pasas, hermano. Saludos, dice Don Isa, desde New York. Guarullos, dice New York. Buen día, Don Isa, dice, ¿cómo estás? ¿Qué dice el sueño, Don Isa? Yo ahorita me desperté, dice. Yo igual también, pues, hace media hora que me desperté. Saludos allá por Vila Guillermi, ahí está, ¿no? Bueno, pues Abraham Gómez, como siempre, que Dios me lo bendiga mucho. Escucho por primera vez, dice. Muy obrigado, hermano, muchas gracias por la sintonía. Espero que no te decepciones, ¿ah? Porque este programa es solamente para valientes. Mientras tengas tiempo, busca a Cristo. ¡Aleluya! Saludos allá por provincia Loaiza, Zapaqui, comunidad Calachapi. Ahí está Rodrigo Matías, ¿no? Vamos a mandar saludos también allá por Laila Mamani, ¿no? Dice, por Playa Grande, Litoral. ¿Cómo está? Saludos allá por Litoral, Playa Grande. Que Dios me lo bendiga mucho, Saludos allá por Itaín Paulista. Ahí está Patricia Ceballos. Vi
Victorino nos dice: buen día, Don Isaac. Quiero mandar un saludo a mi hijo Wilson y a su esposa desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dice el frío, hermano? Ramiro González, ahí en sintonía. Hola, buen día, Don Isaac. Dice: quiero que me mande saludos. Quiero sentir qué se siente ser saludado. Dice: Miriam Roja nos dice: buen día, Don Isaac. Saludos desde Zona al Este, oficina Lucy, a todos mis compañeros. Te escuchamos todos los días. También un saludo especial a la hermana Teodora Paza, Nina, que te escucha en Bolivia junto a su mamita. Sigue adelante con su programa. Bueno, un gran saludo allá, ¿no? A doña Teodora. Teodora Paza, ¿no? Allá en La Paz, Bolivia, en sintonía. Ale, Ale nos dice: buen día, Don Isaac, y saludos a la oficina Apúrate Beatriz. ¿Cómo así? A la oficina Apúrate Beatriz. ¿Por qué lo han colocado ese nombre? Y a la oficina sin su nombre. Las cosas que ese nombre. Buen día, Don Isaac, dice CF Salazar, dice: es viernes y el cuerpo lo sabe. Saluditos a mi familia Salazar y a la familia Carrillo, dice. Sí, señores, hoy es viernes, viernes, hay que bañarse, señores. Daniel Villarruel dice: tío Isaac, mi jefa se fue a Bolivia. Aquí todos los trabajadores de 100 nos estamos levantando, todo Málaga. Eso quiere decir que, en esa oficina no hay responsabilidad. ¿Cómo es posible que el jefe se va a Bolivia y aquí los trabajadores hacen lo que se les da la gana? Horario de entrada es 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Bueno, así de esa manera, mis hermanos, ¿no? Saludo a todos nuestros hermanos. De aquí a poquito vamos a comentar un poco de la frontera, señores. La Policía Federal Rodoviaria, pues, encontró bastante droga, ¿saben dónde? En chocolate, señores. Sí, de aquí a poquito vamos a hablar y también vamos a postar un video ya de aquí a poquito, mis hermanos. Cariño para todos mis hermanos de Bolivia, Perú, Brasil. Mateo Santos nos dice: ese programa no es apto para los nervosos, dice, ¿no? A ver, por acá nos dice: mi mamá no quiere escucharte, es aburrido, escuchas cristiano, me dice. Pero cámbialo, hermano, hazle caso a tu mamá. Cambia otro programa informativo. Un ejército acampé con... Si no, le vas a hacer renegar a tu mamá y después ni te lo va a cocinar comida. Yo no quiero ser problema para eso, hermano. Ya cambia de programa, coloca otro programa de noticias, chistes, etc. Pero coloca para que tu mamá se calme, ¿ya? Saludos para Vero Pazzi, ahí en sintonía de la radio, ¿no? Allá pues, desde Ponchijasa. Nelvia Pereira, ahí en sintonía de la radio. Escuchándote desde el 2018, dice, ¿no? ¿No te has aburrido desde el 2018? No, o sea, ¿cómo nomás estar aguantando, no? Bueno, mis amigos, vamos con esta canción, señores. Aquí está En Este Mundo, señores. Escúchanos por www.radiolavoz.com.
voz de Joaquín. Seguimos alabando a Dios. Radio, a nivel internacional, llevando el evangelio a toda la humanidad. El mundo de nuestros corazones. Gócense, mis hermanos, porque en este mundo no estamos solos. Tenemos a Cristo por nuestro fiel amigo. ¡Aleluya! No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice el Señor. ¡Aleluya! En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo. Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo. En este mundo su espíritu me guía. En este mundo su espíritu me guía. Hacia la morada que Él me ha preparado. Hacia la morada preparado. En este mundo su espíritu me guía. En este mundo su espíritu me guía. Hacia la mora que Él me ha preparado. Hacia la mora que Él me ha preparado. De corazón, con gozo, saltando, danzando, saltando, danzando, y esas palmas arriba. Escúchanos por www.radiolavozdejoaquin.com, una radio a nivel internacional, llevando el evangelio a toda la humanidad. Bueno, sí, de esa manera, señores, las 9 de la mañana en punto. También un saludo a don Mario, a don Amara. Lana Bahía, que nos sintoniza, Jayo, muy obrigado por la sintonía. A ver, vamos con algunas imágenes de Frontera, señores. ¿Qué está pasando en Frontera, señores? Lo siguiente, mis hermanos, la Policía Federal Rodoviaria, pues cada día está más ejecutando trabajos de control fatal, señores, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo imágenes aéreas, ¿no? Donde la cual el ejército ahora está controlando bastante la frontera, debido de que aquí hay la entrada de productos, ¿no? Más que todo la coca. No, más que todo la coca, señores, está entrando y la droga, mis hermanos, ¿no? Ahí está el ejército con sus debidos, ¿no?, cachorros antidrogas, ¿no?
Esto es en Corumbá, señores, ¿no? En Corumbá, imágenes, incluso están los encargados, ¿no? La Policía Federal Rodoviaria, la Policía Federal, está el Ejército, ¿no? El control está tremendo, señores, ¿no? Eso fue una reunión en Corumbá, en la prefectura, donde la cual se reunieron, ¿no? La Policía Federal, la Prefectura de Corumbá, el Ejército, ¿no? Y la Policía Federal Rodoviaria. Bueno, pues ellos concordaron en que el control va a ser triplicado ahora, ¿no? Va a ser triplicado porque ya el Ejército ahora se va para Corumbá, ¿no? Entonces, también por vía acuática también van a controlar, ¿no? Ya que también se ha descubierto que por vía acuático, ¿no? Cantidad de mercadería también que está entrando igual, ¿no? Entonces también ahí está la Policía Federal, ¿no? La patrulla que también ellos van a lograr, mis hermanos, ¿no? Entonces, prácticamente cada vez más y más, señores, Corumbá se está triplicando los controles, está un poco difícil, señores, ¿no? Incluso vamos a mostrar ahorita, por ejemplo, ¿dónde estaba por acá? No sé si lo tengo por acá el video, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el control, ¿en qué sentido lo están haciendo, no? Vamos a mostrar un poquito por acá, señores. Ahí estamos viendo imágenes, señores. Esto es en Guaycurús el día de ayer, señores. ¿No? En Guaycurús, la Policía Rodoviaria Federal, el Ejército hizo bajar de canto, señores. Muchos perdieron mercadería, ¿no? Algunos estaban trayendo sus charquecitos, sus papitas, sus chocolates, ¿no? Bastante coca, ¿no? Perdieron todo, hermanos. Cada vez el control está más y más, señores, ¿no? Corumbá es la puerta de entrada de la droga, señores. Y ahora las autoridades brasileras están tomando en cuenta que esa entrada hay que triplicar el control, señores. Bueno, señores, bueno, ahí está el video que han visto, ¿no? Bueno, ahora sí lo vamos a eliminar ya porque ese video no puede ser mostrado. ¿Dónde está? Pronto. Listo. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, ¿no? Cada vez un poquito está triplicado. ¿Por qué razones ahora, señores? Vamos con una información que le va a hacer pensar bastante, mi hermano. ¿Qué dice de Paula? No, bueno, pues en Frontera Brasil, no dice ASCO, el Ministerio de Defensa y la Asesoría Especial de Comunicación Social. En un momento relató que las Fuerzas Armadas iniciarán actividades de Operación Ágata Conjunto Oeste para combate a los crímenes transfronterizos en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Cerca 4.000 militares de las Fuerzas Armadas son empleados en acciones de monitoramiento, como inspecciones, vistorías, revistas y patrullamiento y montaje de puestos y bloqueo. Las actividades iniciarán, bueno, pues ya comenzó el día 18, ¿no? Con reuniones técnicas entre los órganos envolvidos, incluyendo a visita a la faixa de la frontera, o empleo operacional de técnico y táctico con acciones de vigilancia e inteligencia, visa prevenir, reprimir las acciones criminosas en la frontera do Brasil, Corumbá, señores, ¿no? Bueno, pues el Ejército ya está allá, señores, ¿no? Bueno, vamos con esta información también que viene, ¿no? Bueno, pues se trata, a ver, vamos a intentar, como no quiere esto, ¿no? Ahora sí. Ya, pues.
Bueno, es una información que también es importante, ¿no? A ver cómo podemos hacer esto. No estamos consiguiendo. Vamos a intentar entrar a esta información. Está un poco difícil, che, ¿no? Es de la Globo, ¿no? Donde la cual han encontrado bastante cocaína, ¿no? En cocaína disfrazada de chocolate indetectable en testes desde agentes, señores. Han pescado ahora, señores, recientemente, ¿no? Bueno, pues una filipina presa en San Paulo, ¿no? Con cocaína disfrazada de chocolate, ¿no? Y también se ha detectado, señores, ¿no? Se ha detectado de que en latas de leche, ¿no? Algunos países, bueno, pues creo que estaban trayendo bastante coca, ¿no? En latas de leche. Pero se ha hecho pillar, ¿no? Ya ni se hicieron encontrar y ahora la policía no va a perdonar ni leche, señores. Por más que digas que es leche, ellos van a destapar, señores, todo, ¿no? Entonces, cada vez más y más está los controles triplicados en frontera de Mato Grosso, señores, Corumbá. Las autoridades brasileras, tanto de la prefectura de Corumbá, indicó que todos los ómnibus que entran y salen van a ser detectados y van a ser revisados, ¿no? Así están las cosas, señores. Las 9:07. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, también vámonos para otra información, señores. Bolivianos son presos con 10 kilos de cocaína en ónibus, ¿no? Recientemente la Policía Federal, señores, encontró, acá tenemos las imágenes, todo, ¿no? El control está fuerte, señores, la verdad está fuerte, señor, ahí está, ¿no? 4 bolivianos que no tuvieron las identidades develadas fueron presos con 10 kilos de cocaína. La droga estaba siendo transportada en un ónibus de viaje la noche de segunda-feira, señores. Un ónibus seguía de Bolivia para Brasil cuando fue abordado por los agentes de la Policía Federal
Durante revistas a busca en las bagajes dos pasajeros, a cocaína fue encontrada en malas y ropas. Dos presos, além disso, parte da droga encontrada pela polícia estaba escondida en un casaco que cubría una crianza. Todos fueron encaminados a delegacia da Polícia Federal en Corumbá, ¿no? Bueno, pues ahí está también esta información, ¿no? Que viene de Corumbá, mis hermanos. El problema es que, señores, están, ¿cómo les puedo decir, mis hermanos? Están utilizando a niños, señores. ¿Ya? Están utilizando a niños, señores, para traer droga, mis hermanos. Hoy en día una mamá con su bebito o con su bebé ya da para desconfiar, señores. Ya no hay confianza, ¿no? Así está grave las cosas, señores, porque recientemente la Policía Federal ha agarrado 243 kilos de cocaína, ¿sí o no? Recientemente también, ¿no? Eso era otro, el mismo día agarró de esa manera, ¿no? Totalizando 243 kilogramos de cocaína, ¿no? Esto fue en ¿cómo se llama? En Guaycurús, ¿no? Ciudad Miranda, en Miranda fue eso también, ¿no? Donde la cual estaban trayendo varias personas, ¿no? Son 5 personas que han sido presos, ¿no? Entonces, cada día, señores, está apareciendo cantidad de droga, y el problema es que están trayendo, no importa si sean personas mayores de edad o niños, la cosa es meter, ¿no? Y eso está trayendo problemas para todos nosotros, señores, ¿no? Bueno, así de esa manera, mis hermanos, estamos informando, ¿no? También por lo que es, ¿no? La entrada, ¿no? Corumbá ahora es considerado como la entrada o el camino de entrada de la droga de Bolivia para San Paulo, señores, ¿no? Bueno, así de esa manera, como siempre, informando para ustedes, las 9:13. Bueno, así de sonar, mis hermanos, las 9:13. Hoy es viernes, Don Isa dice. Cuidado que mañana se estén haciendo corretear como este video. Ahorita les voy a colocar un video, ¿ya? Sin permiso, cuidado que estés saliendo. No vas a salir sin permiso. ¿Ya? Te vas a pedir permiso de tu jefa. Porque vas a chequear este video. Vamos a colocar un video, ¿ah? ¿Cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces sufrí? A pesar de todo. A ver, vamos con este video, señores. No, bueno, pues así que si vas a salir, vas a pedir permiso, ¿ya? Si no, cuidado que te esté pasando como esto. A ver, vamos con esto. Ya era. Uy, con cinturón la saca o cara. A sus amigos más de paso. A cada momento, en cada paso, siempre contigo, tu radio. Radio Comunitaria Boqui 1190 AM, una radio que transmite desde el puerto internacional de Bolivia, Boqui, con una banda de 60 metros de longitud de onda, afiliada a la Asociación de Radios y Emisoras Aymaras de Bolivia, Arial, Asociación de Radios Comunitarias, AMARC Bolivia, y Boqui, La Paz, Bolivia. Así que ya sabes, Mario, filmaciones más que todo, ¿ah? Vas a pedir permiso, ¿ya? Cuidado que esté viniendo con cinturonazos ahí a sacarte, una pena ahí. Todo el mundo
¿Esa es su mujer o su mamá? Su mujer, hermano. Su mujer vino del caballero, ¿no? A cinturonazos a sacar de paso a sus amigos, más la ha agarrado a cinturonazos, caramba. Por eso ya sabes, tienes que pedir permiso. Talía Morales, ¿cómo está Talía? ¿Todo bien? Mis jefes no me quieren dar permiso para ir a la Coimbra, dice, ¿no? No, pues tú solita, ¿cómo vas a ir también, no? Tiene que venir alguien, ¿no? Alguien tiene que venir a pedir permiso de tu jefe. Mira, ¿sabes, jefe? ¿Será que puedo salir con Talía? Yo lo voy a hacer, lo voy a traer a 8 de la noche, ya va a estar aquí. Así. Tienes que ganarte la confianza, pues, Talía. Si tú vas a querer salir a tu manera, vas a querer caminar a tu manera, no, pues, ¿quién va a confiar también? Saludos para el Buñuelo Ingrido. ¿Sabías que hay un Facebook Buñuelo Ingrido, no? ¿Quién será, no, que estará detrás de esa red social? Así que saludos para el Buñuelo Ingrido, que Dios me lo bendiga mucho. Buen día, Dani Sá. Parece que usted no envejece, dice, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Cada vez le veo más joven, dice. Pero recién siempre tengo yo mis 18 años, recién estoy teniendo. Mario Filmación dice, hermano, estoy pensando ir a la fiesta de Huaquiche, dice, ¿no? Ah, la fiesta de Huaqui comenzó el día de ayer ya, ¿no? Ayer ya comenzó la fiesta. Hoy día es la entrada, pues, la entrada del... ¿Cómo se llama? La fiesta de Apóstol Santiago, ¿no? Hoy día es la entrada, mañana es la balseada. Bueno, así de esa manera, señores, hoy sexta-feira, 22 de julio, vamos mandando saludos como siempre, ¿eh?, a todos nuestros amigos que están conectaditos. Atención, hay una noticia, ¿no?, que les va a ayudar bastante a las madres solteras, ¿no?, a las mamás solteras. ¿De qué se trata? Si me está escuchando Magalí o Patricia, por favor, mándeme esa información, donde la cual las mamás solteras ya no necesitan de los documentos de los papás para documentar a los niños. ¿Sabía eso? A ver si nos manda, por favor, ya, Magalí, si me está escuchando. Es muy buenísimo. Y en cuanto a las... Hasta este fin de mes, escuche bien, hasta este fin de mes de julio puedes cadastrarte o agendarte sin sello de la Policía Federal. A partir del primero de septiembre, agosto, ¿no? A partir del primero de agosto ya va a ser con sello de la Policía Federal, señores, la documentación. Hasta este fin de mes puedes agendarte sin sello de la Policía Federal, señores. Tienes que tener dos vacunas de acá de Brasil, señores. Froilán Fernández dice, bon dia, Mao, dice, ¿qué tal? Dice, a vos cuando llegas tarde o te pasas de la hora, ¿sí te reciben con cinto o chinelazo?
A mí no, no, todo tranquilo nomás. Es que mi horario de mí no es, pues mi horario de llegada de mí no hay un horario exacto, ¿no? Puedo llegar a las 8 de la noche, puedo llegar 2 de la mañana, como también puedo llegar 6 de la mañana. Kaikas lata runa rasa wanuana tias. Solo Dios es eterno, el creó los cielos y la tierra. Eres antes de todo, eres Dios, fuente de vida eterna. Guarda tu mandamiento, teme a Dios, que es el todo del hombre. ¿Han visto la información donde la policía civil entró a una oficina de costura, no? Y el video lo tenía, pero de acá lo habían eliminado, ¿ah? Para el lunes, ya para el lunes voy a traer a mi hermano. Dama Subillasante dice, ¿sabes por qué no envejece? Dice, ¿no? Pero, oye, ¿por qué quieren que yo envejezca? En vez que me decían así, cosas de la juventud, quieren que sea viejo, eso quieren. Qué malos, oye. Buen día, Don Isaac. Es que cada vez que le vemos a la radio, siempre está más joven. No sé por qué. ¿Cuál es la dica? Dice. Nada. Tienen que tomar agua, pues agua, agua. Medio extraño tus llegadas, Don Isaac. Dice. ¿No ve? Medio extraño es no ve. Buen día, Don Isaac. Dice, yo me hice vacunar, solo que extravié mi cartón de vacina. Pues anda, donde te has hecho vacunar, anda nuevamente. Lleva tu documento y CPF y ahí te lo van a sacar la segunda vía. Es la cámara, Don Isaac, por favor. Esa cámara, ¿qué cámara es? Dice, ¿no? No, es cámara web nada más. Es, creo que cuesta 150 reales nada más. No es la cámara. Nosotros no usamos cámaras aquellos grandototazos ahí para atrás, no. Si les mostrara cómo transmito mi radio, se pueden reír ustedes, ¿ah? ¿Será que es mucho filtro? Dices, será TikTok, ¿no? Para filtros. Bueno, saludos también allá por Estados Unidos, ¿no? A nuestro hermano Manuel Quispe, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? Sigo en quimioterapia, dice. Uy, hermano. Pero vas a mejorar, hermano, no se preocupe, ¿ya? Así que un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga bastante mucho.
allá en Ciudad Baltimore, ¿no? Estados Unidos, que Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Manuel Quispe, siempre ahí en sintonía de la radio. Got
te apartes de mí. Vive en mí. Tu nombre gritaré en todo el mundo. Yo sé que estás aquí, dispuesto a todo. Y seré mi fiel amigo en este mundo. Contigo caminaré, de ti no me soltaré. Aquí mirándome, aunque no puedo verte, pero puedo imaginarte. Siento que tú eres real, aún más me enamoro. Nunca te apartes de mí. Bueno, mis amigos, son las 9:33. Así de esa manera, señores, estamos compartiendo con cada uno de ustedes la radio, mis amigos. Bueno, Vladimir Torre nos dice, Don Isada, dice una pregunta, quiero recuperar mi CPF, solo que no recuerdo mi número, ¿qué hago? ¿Puedes ayudarme? Dice, puedes sacar segunda vía, hermano, ¿ya? Solamente trae tu RNE, ya, tu documento RNE, solo es eso, ahí te lo van a sacar la segunda vía, señores. Bueno, mis amigos, de esa manera, saludo a todos nuestros amigos que están conectaditos a través de la live por distintos grupos. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho. Tienen que apurarse con el servicio, por favor. Mañana ya es sábado, señores. Mañana hay que lavar los trapos. Paz de Dios, hermano Isaac, sigue adelante con el programa. Bendiciones para toda su familia, dice, ¿no? Puedes hacer un tour por su estudio de la radio Guaqui y todo su personal que trabaja por detrás de la radio, que solo sale en celular de alta gama, no debe ser fácil, dice, ¿no? Si puedo mostrar mi estudio de radio, se pueden reír todos, algunos pueden decir, ¡ay! Pueden decir algo, no, millonario tiene plata y que sale con esa cosa nomás, mucha, qué cosas hablar.
En serio, si yo les muestro el estudio de la radio, se van a reír, en serio. Man. Estoy en un pedacito de apenas ocupo, a ver, 80 centímetros. 80 centímetros por un metro nomás debes. Ni eso todavía. Más estamos transmitiendo, ¿no? Por distintos, ¿no? No salimos en un solo canal, ¿no? Estamos en varios, estamos por YouTube, estamos por Facebook, ¿no? En Facebook estamos en, a ver, ¿estamos en cuánto estamos? En Face. En Face estamos por La Tortuga Veloz, estamos por Isaac Alcón, que es otro mi perfil, y estamos por Kairos Bolivia. Estamos por mi otro perfil, Isaac, también igual. En YouTube estamos y en Radio Guaquenigmas, ¿no? En el tuning, en la tuning estamos en dos, ¿no? Usted, digamos, no tienes megas en tu celular, entonces quieres escuchar el programa audio, entonces solamente descarga el aplicativo TuneIn y busca Radio Guaqui Brasil, ¿ya? Radio Guaqui, ahí vas a encontrar dos radios, que es de nosotros, y por ese medio también nos puedes escuchar, ¿ya? Todo lo que se mueve. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, ¿no? Bueno, como siempre, compartiendo con cada uno de ustedes, ¿no? Estábamos hablando acerca de algunos temas, ¿no? El día miércoles y el día jueves, ¿no? El día miércoles hemos hablado acerca del... ¿De qué era? Del beso, ¿no? Del beso santo. Y el día de ayer hemos hablado acerca del lavado de los pies. Saludos para Lady Poma, ahí en sintonía, que Dios me lo bendiga mucho. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Es Dios de los dioses. ¿Cuántas personas trabajan en su radio? No dice, ¿no? ¿Cuántas ven? ¿Solamente yo? Amarte es imposible, Señor. Eric Gómez nos dice: quiero hacer mi documento, pero no tengo sello de entrada. Si tengo vacuna de acá, informó a Misa. Dice: no, bueno, pues es hasta este fin de mes. Ya, hasta este fin de mes, si te haces cadastrar, te haces agendar a la Policía Federal, está aceptando sin sello de la Policía Federal. Después del primero de agosto, va a comenzar sí o sí con el sello de entrada, señores. Con mi canto yo te alabo, porque eres un Dios de amor. Y otra cosa, las que son mamás solteras, ¿no? Ya no precisan de los documentos del papá, ¿no? Antiguamente necesitaban sí o sí el documento para documentar, señores, ¿no? Bueno, pues me estaba comentando Magalí de que ahora ya no precisa, ¿no? Documentos del papá. La mamá ya puede hacer solito ahora de la documentación de su hijito, señores. Hay cambios en la Policía Federal, ¿ah? Eso va a ayudar bastante porque había varias señoras que son mamás solteras o tal vez por algún motivo se han separado y no conseguían sacar documento para su hijo, ¿no? Necesitaban la autorización, necesitaban la firma, necesitaban documentos del papá, ¿no? Y a veces uno por caprichoso también el papá, no voy a dar, ¿qué cosa? No, ahora no, ahora ha cambiado las cosas, señores, ¿no? Entonces la Policía Federal ahora, si usted es mamá sola, puede documentar normal ahora a su hijita, señores. Fácil, fácil, señores, ahora. Los que están con renovación de RN, sí o sí tienen que tener factura de luz o agua, alguna factura que esté a su nombre de ustedes. Está pidiendo esto casi a la mayoría, ¿no? ¿Qué sería, no? Pero algunos están rechazando y algunos están aceptando también, ¿no? La Policía Federal. Dependiendo con quién te toca, creo que es en manos. Pero sí o sí está pidiendo factura de luz o agua, cualquier otra factura, pero que sea a tu nombre, ¿no? O sea, ¿para qué? Para demostrar de que realmente
estabas aquí en Brasil y necesitas renovar tu RNE, ¿no ven? Héctor dice, don Isaac, ¿por qué usted no usa auriculares bien tapados sus orejas? No precisa. Porque está acá el sonido del parlante, está acá. ¿Para qué voy a colocarme? Tú eres mi vida, Jesús. Tú eres la luz, el camino y la verdad. A ver, don Isaac dice, ¿y eso su teléfono sirve para llamadas? Dice, sí, sí, sirve. Tiene su buzón de entrada incluso aquí, ¿o? Tiene su buzón de entrada, ahí, ¿o? ¿Eh? En lo alto, este himno de paz y salvación, porque tú eres el camino para la salvación. Si vos quieres mandar mensaje de inbox, va a llegar aquí, o aquí va a llegar. Aquí tiene, pues, ahí llega, ¿ve? Tiene todo, señores. ¿Qué piensan que no va a entrar ahí? Unidos todos, hermanos, cantaremos alabanzas a nuestro Creador. Que nuestras voces escuchen de lo alto de este himno de paz y salvación. Y si es que quisiéramos comprar ese teléfono, ¿venderías, don Isaac? Dice. Ah, no, es una reliquia esto, ¿no? ¿Te podemos llamar a tu teléfono? Claro. Me pueden llamar, no hay ningún problema. Yo les voy a atender normal aquí. Normal. Ahí, ahí. ¿No? Hola. Así, ¿no? Entonces me llaman, pues, ¿ya? No hay ningún problema, mi hermano. ¿Cuánto pides tu teléfono, don Isaac? Dicen, no, es una reliquia, man. No, no está a la venta. Nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús. Alábale al Rey, mi Rey, el Señor, el Señor. Pasa el número de tu teléfono y dicen, 999-58-2516, señores, ¿ya? Bueno, saludos a los hermanos de Viento Recio Bolivia, ¿no? La única alabanza que me encantó es Himno de Paz y Salvación, muy bonito, ¿ah? Te entrego hoy mi corazón, tú eres mi vida, Jesús, tú eres la luz, el camino y la verdad. Te entrego hoy mi corazón. Internet, ¿de cuánto se necesita para hacer live, don Isaac? Dice. Tú eres la luz, el camino y la verdad. Mínimo 10 megas, ¿no? 10 megas da para trabajar normal. Eres el camino para la salvación. Tú eres el camino para la salvación. Te entrego hoy mi corazón, Señor. Y te canto. Mario que dice, ¿cuánto tu Galaxy 666 celular? Dice, ¿no? No, no está a la venta, señores. Eso no está a la venta. Es una reliquia, mis hermanos. No se puede vender eso. A menos que me paguen 2000 reales también, que siempre lo mando. Ya. Buen día, don Isaac. Disculpa mi ignorancia, dice. Pero ¿qué es reliquia? Dice, ¿no?
Reliquia, el significado sería una cosa preciosa, o sea, relativamente a una cosa que es antigua, ¿no? Puede ser objetos, puede ser algunos, ¿cómo se llama? Más que todo objetos, ¿no? Cosas, objetos que son antiguos, ¿no? Yo te pago 2.500, ¿aceptas 2.500? Uy. Ya, FicePix, ya. 236-009-558-70, FicePix ahí, ya, pues te lo entrego mañana, amigo. ¿Sabían ustedes? Mira, les voy a compartir esta curiosidad. ¿Sabían ustedes que en La Paz, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Argentina y en Europa, las reliquias valen? ¿No? Por ejemplo, los famosos tocadiscos, ¿no? Los famosos tocadiscos hay hasta hoy en día, ¿no? Bien conservadas. ¿No? Las vitrolas, por ejemplo, ¿conocen la vitrola? ¿Qué es vitrola? Yo quiero conejitos, Don Isaac, dice Fanny Patiño. Ya se lo han llevado. Solo tengo dos, si no me equivoco. Ya no tengo más. Se lo han llevado todo. Esta semana se lo llevaron, ¿ah? Se lo llevaron. Te pago, dice, 5 reales para su juguete de mi hijo, dice. El valor histórico ese, ¿no? Muy pronto voy a hacer un programa especial acerca referente a las monedas bíblicas, ¿ya? Vas a conocer, ¿no? La moneda, cuando en el libro de Lucas, sí, en el libro de Lucas dice, ¿no? Cuando los ricos, ¿no? Jesús, cuando estaba predicando, Jesús dice, ¿no? Estaban recogiendo ofrendas, ¿no? Y los ricos, dice que daban lo que les sobraba, dice que daban, ¿no? Pero había una viuda, dice, ¿no? Una viuda, Dios dice, una monedita pequeñita. Y Jesús dice, ¿no? Te aseguro que ella dio todo lo mejor, dice. O sea, todo lo que tenía, ella lo dio, dice. Les voy a presentar la moneda de la viuda. Que en la época, ¿no? Las familias de escasos recursos tenían unas moneditas pequeñitas, ¿no? Les voy a hacer conocer el denario, ¿no? Van a conocer qué es el denario. Las monedas bíblicas es el denario, el tetragrama, la moneda de Poncio Pilato, ¿no? Lo que es la moneda del César al César, lo que dice la moneda de la viuda, después la moneda de la estrella de Belén, ¿no? Que son las monedas de la época de la Biblia, ¿no? Cuando la época de Cristo, ¿no? Año 30 al 97, ¿no? Después de Cristo. Entonces, vamos a conocer de acuerdo a los versos bíblicos que la Biblia muestra. En la Biblia vas a encontrar, ¿no? Una curiosidad acerca de las monedas. ¿Ya? Cuando dice, ¿no? Judas Iscariote agarró, dice 30 monedas de plata, ¿no? ¿Y cuál era esas monedas de plata? Por 30 monedas, ¿y cuál era? Yo les voy a mostrar eso. Van a aprender, ¿no? ¿Cuánto valía? Realmente Judas Iscariote en sí, ¿por cuánto la ha traicionado a Cristo? ¿No? Los fariseos dicen que le han dado 30 monedas de plata a Judas. Y después que lo ha traicionado, Judas volvió nuevamente donde los fariseos, le arrojó las monedas y se fue a colgarse, ¿no? Se ha matado el mismo. Muchos dicen si Judas Iscariote era que se arrepienta, hubiera sido perdonado, ¿no? Era. Pero la profecía también indica que iba a ser de esa manera, ¿no?
Entonces, vamos a estar hablando un tema acerca de las monedas bíblicas. Yo les voy a mostrar en base, ¿no? Vamos a hablar en el, les voy a mostrar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Vamos a enseñarlos, ¿no? Cuánto valía realmente, ¿no? Porque hay ciertas cosas que en el Apocalipsis dice también igual, habla de las monedas, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros a veces leemos por leer, pero no entendemos, ¿no? Y es interesante, mis hermanos. Es interesante esos temas que lo voy a mostrar, señores. Vos donizad de todo ganas, ¿no? Hasta de los conejos, dice, ¿no? Sí. Claro. Vos nomás estás durmiendo ahí, estás ahí chequeando la live, estás escribiendo ahí enojado, ¿no? En vez que estés ganando, por lo menos, el minuto vale por si acaso. Tío, tu boxbone está aquí, muy juguetón, che, dice, ¿no? Oye, Rudy, no estarás manejando como peluche a mis cuellos, ¿no? Buen día, don Isaac. Dice, ¿será que puedo traer un de Bolivia cuy, una parejita? Dice, o sea, el cuy. Ah, puede ser, pero tiene que venir con su jaulita, pues, ¿no? Y bien limpio. Hablando de eso, me han preguntado de si la Tortuga Veloz, la empresa La Tortuga Veloz lleva mascotas, ¿no? Llevamos, no es que no, ¿no? Porque a veces también es triste abandonarlos a tus mascotitas, ¿no? Permitimos que lleven siempre y cuando, ¿no? Tiene que estar en su jaula, tiene que tener su cartón de vacina, ¿no? Y comprar un asiento, solo es eso, ¿no? Pedrinho, o busão tá saindo, Tortuga Veloz, pra Bolívia tá indo. Sei que dá pra você, e cê vai ver que na Tortuga tem qualidade. De segunda, quarta e sexta-feira, pode contar. Cê pode vir, mas vem agora, não enrola na hora. Com Tortuga Veloz, viaja. Viaje com Tortuga Veloz, viagens a cada segunda, quarta e sexta, para a fronteira da Bolívia. Ligue para o Isaac e agende a sua viagem agora mesmo. 999-58-2516. Bueno, así de esa manera, mis hermanos, las 9:54. Ahí estamos como siempre, señores. Esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para no amarle. Y dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Una razón para... Sal, y donde hay necesidad, sal, para devolverle el sabor de
soy yo para destruir lo que Dios restaura. Bueno, mis amigos, son las 9:55 que nos dice Don Isaac, ¿cómo así eso de esa moneda de la viuda? Dice, ¿no? Ahí pues. A ver, entren a Marcos capítulo 12, ¿ya? A ver, una curiosidad van a aprender hoy día, ¿ya? Marcos capítulo 12, versículo 41-44, ¿no? 41-44, ahí está. Dice, a ver, vamos con este versículo. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? La ofrenda de la viuda pobre, dice, ¿no? El título, no sé cómo dice en su Biblia, ¿ya? Voy a leer la lenguaje actual, ¿ya? Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas dos moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿No? Es un. Y ahora la pregunta es: ¿cuál era esa moneda? ¿No? Muchos. Esa curiosidad, algunos tenían, bueno, ¿cuál es esa moneda, no? Bueno, yo te voy a mostrar y también, también está en Lucas capítulo 21. A ver, vamos rápidamente. Lucas capítulo 21. Ya, Lucas capítulo 21, 1-4, dice, ¿no? Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ellos, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿No? Eso está en Lucas 21, capítulo 21, versículo 1-4, mis hermanos. ¿No? Ya, la moneda que la viuda dio en esa época, ¿no? Cuando Jesucristo estaba en esa época, había pues unas moneditas que generalmente la tenían las familias de escasos recursos, que eran unas monedas de acuñadas, ¿no? De cobre en Judea, ¿ya? Entonces, la moneda es esta, les voy a mostrar aquí, van a conocer. A ver, ahí está, ¿no? Esta era la moneda de la viuda, las moneditas, ¿no? Que de escasos recursos, dice 9 Jesús. La viuda, esta moneda es la que había dado, pues, como su ofrenda, todo lo que tenía, ¿no? Esta es una de las monedas, ¿no? De la época de Cristo, cuando Jesucristo estaba predicando, ¿no? Es esa, estos son, vamos a mostrarlo el otro lado. El otro lado, ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, este es lo que cuando habla de Marcos capítulo 12, versículo 41, ¿no? Capítulo 12, versículo 41-44 y Lucas capítulo 21, 1-4, ¿no? A eso se está refiriendo cuando dice, ¿no? Que es, ¿no? Esta es una de las monedas bíblicas más famosas y requisitadas, mis hermanos. ¿No? La moneda de la viuda que ella dio. Muchas veces nosotros, no, pues a veces lo que nos sobra damos, ¿no ve? Pero dice que en esa época, cuando Jesús estaba predicando ahí, ¿no? Cerca de donde las ofrendas, esa viuda dio todo lo que tenía. En cambio, los ricos, dice, daban lo que les sobraba, dice, ¿no? Entonces, muchas veces, hoy en día también, pues, pasa eso, ¿no? Ocurre eso. Entonces, en la época de Cristo también ocurría de esa manera, mis hermanos. ¿Ya? Bueno, a ver, son las 10 de la mañana en punto. Ya tenemos que irnos, señores. Saljañahua.
En imágenes parece grande, no, pero es chiquitito así, el tamañito de la monedita, ¿no? Se llama la moneda de aquí en Brasil lo conocen como óbolo da viúva, ¿no? En Judea lo conocen como la moneda de las viudas, ¿no? O sea, antiguamente era una de las moneditas de poco valor, ¿no? Eso la gente de escaso de recursos tenían esas moneditas, ¿no? Entonces la viuda, cuando era ofrendas, ella dice que colocó dos moneditas de eso, dice que colocó, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo sería, no? Hoy en día ver esa moneda sería, a ver, aquí en Brasil tenemos como la moneda de 25 centavos, yo creo, ¿no? No sé cómo podríamos decir, che, pero es, dice que era la época, porque la moneda el denario en esa época era pues el denario, de la moneda del Alexandre, por ejemplo, ¿no? En la historia, no sé si ustedes llevaron, ¿no? Eran otras monedas de plata, ¿no? Los ricos tenían, dice, pues las monedas de plata, ¿no? Antes no había billetes, antes era todo monedas, ¿no? Acuñadas en cobre, plata, oro, ¿no? De esa manera se manejaba, mis hermanos. Ramiro González dice, Don Isa, sácame de dudas, dice, acá hay un hermano, me dice, si yo contradisco a Dios, me va a castigar, como a Maduro o como a Maradona, se creía Dios, me dijo que me puede matar, no entiendo si Dios es amor, si nos quiere por igual o tiene sus preferidos, no, Dios no tiene preferidos. Para Dios todos somos pecadores. La única diferencia es que somos redimidos por causa de su Hijo, por la sangre de su Hijo, ¿no? Aquel que cree en Jesucristo es redimido por la sangre y por la misericordia de Dios que estamos con vida, mis hermanos. Así que Dios no tiene preferidos, por si acaso. Daniel Villarreal, tío Isaac, enséñanos a aymara, porque aquí tus paisanos solo me enseñan malas palabras, parece. Ven a mi oficina, la Rua Marañón 108 Brás, tengo libro de aymara, ¿quieres aprender? Tengo libro de aymara, baratito, 25 loquitas. En serio, yo tengo libro de aymara para la venta, ¿no? Todo bien explicadito. Padilla dice, Don Isa, una pregunta, ¿Dios acepta el casamiento de una pareja hombre con hombre? Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Te lo dice el ministerio. Lean pues la Biblia, hermanos. Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Por amor a Cristo. Yo no lo digo ya, lo dicen las Escrituras. Dios aborrece, ¿no? Bueno, mis hermanos, así de esa manera, las 10:05. Bueno, tenemos que ya retirarnos, gente linda. Ha sido un gusto compartir con ustedes. El día lunes vamos a estar retornando con más informaciones y algunas enseñanzas, mis hermanos, y también algunas curiosidades que les voy a traer, gente linda.
¿Tienes de inglés? Dice, sí, tenemos de inglés. Pues tenemos de aymara, de inglés también tenemos. Ya puede pasar. Tenemos de oratoria. Después, ¿qué más? Alguien me pidió álgebra, ¿no? No sé si pasó, pero alguien me pidió álgebra, el álgebra del Baldor, ¿no? A ver, para este fin de semana, ¿qué van a hacer? A ver, ¿cuáles son sus pensamientos de este fin de semana? ¿Cuántos van a ir al parque? ¿Algunos van a ir a trabajar? ¿Qué van a hacer? A ver. Bueno, también a nuestros hermanos de Piún 3, atención, los que han comprado su terreno recientemente en Piún 3, ya, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, un terreno que recientemente fueron. Entren en contacto conmigo al WhatsApp, por favor, ¿ya? Mándenme sus documentos, RNS, PF y comprobante de enderezo ya para preparar los documentos para mañana al cartorio, señor. ¿Ya? Yo voy a dormir, don Isades. Ah, ¿serio? Marcela dice, yo voy a estar con mis hijos, dice, ¿no? Qué bueno, ¿ah? Es para ti, por siempre te amaré. Proclamaré tu gran amor, bendito Salvador, te cantaré. Voy a ir a cañar, dice. ¿Cómo hacía cañar, joven? Anda a comer un buen plato. Anda a pasear, anda a conocer buenos lugares que tiene San Pablo. Un ratito te vas a cañar, te vas a emborrachar, después va a estar mal al día siguiente. No, pues. Bueno, así de esa manera, señores, yo voy a ir a vender a las 16, dice. O sea, vas a ir a Cantuta. A Cantuta lo conocemos como 16. Yo voy a recoger la casa, después lavar mis ropas, luego mira, dormir. Dice. Eso nomás también el fin de semana, ¿no? Hay que lavar, recoger. Igual, señores. Pero no se estresen, vayan por lo menos al parque, ¿ya? Vayan a dar una vueltita este fin de semana, vayan al... ¿Cómo se llama? Al parque de acá de... Pero dice Marcelo, yo me voy a encontrar con mi ex, dice, ¿no? Ay. Max dice, yo estoy pensando ir donde las tías, don Isaac. ¿Qué pasa? Ya. Yo voy a hacer limpieza general, dice Ruth, ¿cómo está? Eso es, ¿no? Hay que hacer limpieza. Pero ahorita no hay caso, pues, señores, ¿no? A pesar que este lunes ya comienzan las clases, ¿no? Ay, por fin, dicen las mamás. Este lunes ya comienzan las clases, señores, acá en San Pablo, ¿ah? En Bolivia también, de igual manera, ¿no? Ya comienza también, señores. Muy pronto vamos a estar yendo, señores, a un lugar muy bonito, ¿ya? Va a ser algo económico y rapidito, señores, ¿ya? Muy pronto, vamos a organizar un paseo para mes de agosto, señores.
No se preocupe, no se preocupe. Vamos a ir, ¿ya? Israel dice, tío, yo voy a, me voy a cocinar en familia, un pique, dice. Caramba, un pique, así se tratan, pues caramba, los que son ricos, ¿ah? ¿Eh? El lugar es delicado, se me pastoreará. Aleluya, 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 aleluya. Jehová es mi pastor. Padre Santo, que estás aquí en mi corazón. No te alejes de mí, aunque soy pecado. Padre Santo, que estás aquí en mi corazón. No te alejes de mí, aunque soy pecado. Aleluya, 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 aleluya. Jehová es mi pastor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, por el gozo que siento. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Antes de irme, señores, ¿no? Que yo tengo. Antes de irme, quería comentarles sobre esta noticia, señores, ¿no? Oye, ¿a qué tiempo ya estamos llegando, señores? Pero no me vas a creer, hermano, esta información que voy a pasar, señores, ¿no? Científicos, atención, mi hermano, con esta información me voy. Científicos hackean cerebro de moscas y controlan remotamente, ¿sí? ¿Será que se puede, don Isaac? Dice, sí. Los científicos han conseguido hackear el cerebro de la mosca y controlar remotamente, señores. Ahí está, ¿no? Bueno, ¿cómo han logrado, ¿no? Los científicos, señores, hackear, ¿no? El cerebro de una mosca, mis hermanos. Cientistas consiguieron hackear el cerebro de moscas al controlar remotamente todo efecto por un comando enviado a los neuronios por electromagnetismo, y para eso fue necesario trabajar con ingeniería genética, haciendo con que las moscas expresasen un camino de ions sensible a calor y algunos de sus neuronios. No sé. Controlar a la mosca remotamente, señores, ¿no? Pucha caramba, ¿cómo los científicos están? A ver, incluso hay el video, señores, vamos a tratar. No sé si va a dar. Ahí está, ¿no? No sé si están viendo, ¿no? O sea, pueden controlar, señores, ¿no? ¿Cómo se llama? Una demostración importante del estudio fue aumentar a rapidez del control y magnético remoto, haciendo con que se aproximase a la velocidad natural del cerebro, ¿no? Objetivo final es utilizar ese tipo de tecnología para restaurar la visión en pacientes que perdieron un sentido o poseen forma reducida. O sea, ¿cuál es la idea, mis hermanos? La idea de este estudio que están haciendo los científicos es, de alguna manera, estudiar a las moscas, cómo ellos se mueven, y el objetivo final es, digamos, que estas moscas, una vez controladas pues, remotamente, pueden, ¿no? Digamos, tipo una operación dentro de los ojos de las personas que puedan dar visión, ¿no? O sea, el objetivo final es utilizar este tipo de tecnología para restaurar la visión en pacientes que perdieron el sentido de la vista. O sea, ¿te imaginas, hermano, cómo los científicos, caramba, entrar a de hackear, ¿no? Caramba, si a la mosca ya están logrando hackearlo, entonces ya pues los chulupis ya eran, ¿no? Las baratas, con certeza, ¿no? Por si acaso las baratas son utilizadas incluso para hacer galletas, sabía eso, ¿no ve?
en el continente europeo ya hay. ¿Por qué? Las baratas son nutrientes, tienen bastantes nutrientes, ¿no? A ver, busquen en información, van a encontrar eso, ¿no? Pero los científicos han logrado ya hackear el cerebro de la mosca, ¿no? Han logrado ellos, mi hermano. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Hackear. Si de la mosca nomás han logrado hackear su cerebro, imagínate de vos, ¿no? Ya era, hermano. Siempre contigo, tu radio. Escúchanos por www.radiolavozdeguaki.com, una radio a nivel internacional llevando el evangelio a toda la humanidad. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta los nuevos drones? Los nuevos drones ahora son moscas, ¿sí o no? Hay drones de tipo en saltamontes, en moscas, ¿no? Invisibles, señores. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi señor, estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu... No cree, ¿no? No, dice barata, no creo. Ay, pues, mis amigos. Busquen comida alternativa, nutrientes de insectos, busquen en Google, van a encontrar productos que ya está a la venta, ¿no? En Europa, en Japón, en China. A lo menos en China, Japón, ni hablar, señores. Ahí se come de todo. Se puede comer jato, puedes comer escorpión, puedes comer de todo ya. Eso ni hablar, mis hermanos. Eso no es recién, ya es pasado todavía. Bueno, así de esa manera, mis amigos, las 10 con 18 minutos. Saludos a todos nuestros haters, ¿ah? Nuestros haters, como siempre, todos los días nos siguen, ¿no? Un fuerte abrazo para ellos por la sintonía. Y a todos los que se ocultan detrás de una red social. Jorge Aranda dice, en China tienen criaderos de baratas, dice, ¿no? Exactamente. Por si acaso, la barata es la comida del futuro, por si acaso, ¿no? Bueno, señores, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes las 10 con 18 minutos. Gracias por todo, mis hermanos. Hoy en la tarde estamos saliendo la Tortuga Veloz Onibus Leito. Va a salir hoy día en la tarde, señores, 18 horas. Tengo apenas 4 vagas nada más, señores. Entren en contacto conmigo al 999-58-2516. Gracias por todo. Conmigo hasta el día lunes. Buen fin de semana, señores. Chau, chau. Viajar com segurança.
segurança e tranquilidade, com todo o conforto que você merece. Tortuga Veloz, quem viaja não esquece. Vem viajar com a Tortuga Veloz. Transporte e turismo é com a Tortuga Veloz. A qualidade é sem comparação, é com certeza a melhor opção. Você viaja para a Bolívia. Saída às segunda, quarta e sábado. E também voltamos da Bolívia para São Paulo. É só ligar para o tio Isaac. 99958-2516. Tortuga Veloz. Transporte de turismo. Que comprovar, é sua cooperativa, é o seu lugar. Transporte de turismo com total satisfação. Tortuga Veloz é a melhor opção. Qualidade tem nome, Tortuga Veloz. Você pode confiar, o seu conforto em primeiro lugar. Você, Tortuga Veloz, venha ver. Tortuga Veloz, venha ver. Vamos viajar com você. Vamos viajar com você. Tortuga Veloz, venha ver. Tortuga Veloz, venha ver. Cooperativa de Transporte e Turismo Tortuga Veloz. Saídas para a fronteira Bolívia, segunda, quarta e sexta. E voltando de fronteira a São Paulo, quarta, sexta e domingo. Telefone 119-9958-2516. Endereço Oficina Central, Rua Marajó, 108, Brás, São Paulo. Cooperativa de Transporte e Turismo Tortuga Veloz. Tio Isaac. Dios está contigo. Y nosotros también. Hey, quiero seguir sabiendo que con lo música, mejor, alabanzas, palabras justas que cambian tu vida. Jesucristo te bendice con su palabra y esta señal te lleva luz ante tanta oscuridad. Escucha. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Escucha. Nada es imposible para Dios. Alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. ¿Quieres reparar tu casa? ¿Estás con problemas y necesitas un albañil boliviano de confianza? Le hablamos de Orliflex. Orliflex es de confianza y ágil. Realizamos reparos en general, como albañilería, techado, canaletas, pisos, enacanaciones eléctricas, divisores, pintura, cerrajería, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad, cercas eléctricas. También montamos mesas de corte para ti. Si un albañil de confianza buscas, Don Orlando es la solución. Siempre vaya recomendado por el programa de Don Isaac y le hará un descuento especial. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp 968-305848. Busque por Don Orlando Orliflex, una empresa boliviana para bolivianos. ¿Necesitas cambiar los muebles de tu casa? No te preocupes, Mueblería Don Miguel te los cambia. Ofrecemos muebles nuevos y usados como colchones, catres, caderas, mesas, armario para cocina, dormitorios, salas, escritorios y mucho más. A la hora de cambiar tu oficina o llegó más funcionarios, venga rápido para comprar tus armarios que necesitas. Estamos en la avenida Celso García, 1355, o escríbanos al WhatsApp 940-1744-76. Mueblería de Don Miguel. Estamos 12 años en el mercado boliviano ayudándote a mejorar tu oficina y tu casa. Hacemos entregas a domicilio. Garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. É, pra chamar alguém, pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga que você estraga a festa? A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal.
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, ellos tienen derecho a la recreación en un ambiente saludable que les permita desarrollarse plenamente. Vivir en una zona de guerra no solo dificulta su educación, sino que viola gran parte de sus derechos fundamentales, complicando incluso su acceso a servicios de salud. Los niños primero. Es un mensaje de Grupo Carlos Unterstein Comunicación. Buenas tardes, señor. He venido por el aviso para el empleo. Oye, ¿no sabes leer? Tú no mides 1.70 m, ni tienes buena presencia. Aquí no aceptamos chicas como tú. ¿Y qué tiene que ver la talla con este empleo? Me voy a quejar. Voy a denunciarlos a la Dirección Regional de Trabajo. Existen sanciones a las empresas que exijan requisitos que no tienen que ver con la capacidad de los postulantes. La discriminación es un delito. ¡Denúncialo! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. ¡Atención, comunidad boliviana! ¿Quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas? Aquí